hermanos, nos encontramos en el primer domingo del tiempo de Adviento. Los habitantes de Nueva Inglaterra tienen una tradición de Adviento muy bella. Durante este tiempo ponen una candela en cada ventana de su casa. Se dice que los irlandeses trajeron esta costumbre de su patria aquí, América del Norte. Una vez los gobernantes ingleses prohibieron la misa en Irlanda. Entonces los católicos ponían una candela en la ventana como señal al sacerdote errante. Él podría entrar para celebrar en secreto la misa navideña. Por eso, la candela encendida se ha hecho una señal de la esperanza para todos nosotros. Significa que la gente de la casa está esperando el regreso o el retorno de un ser querido. Y en este caso, el ser más grande para nosotros es nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos de la esperanza, debemos tener en cuenta dos cuestiones. Primero, ¿qué se espera? Entonces, ¿en quién se espera? Siempre esperamos cosas que no tenemos. Hace un año, muchos de nosotros esperábamos la vacuna. En Cuba ahora muchos de las personas esperan la libertad que se siente cerca por llegar. En el caso de la vacuna pusimos nuestra esperanza en los científicos juntos con Dios. Rezábamos que el Espíritu Santo inspirara a los quimistas y biólogos a inventar una vacuna efectiva. Al comenzar el tiempo de Adviento, esperamos cosas casi inimaginables. Esperamos ser rescatados de este mundo de pecado y de muerte. Ponemos esta esperanza en Jesús, que nos promete en el Evangelio que regresará para nosotros muy pronto. El Evangelio de hoy usa palabra distinta para el significado de su regreso. Según ello, estamos esperando la liberación. Aquellas personas que han sufrido por mantener la fe se sentirán la falta de la liberación. Son los judíos en el tiempo de Jeremías, el profeta, actor de la primera lectura que acabamos de escuchar. Trasladados a Babilonia, los judíos esperaban que vástago de David conquistara a sus captores. Nosotros reconocemos a Jesucristo por el título. Hay cristianos que le falta la libertad hoy en día esperando el vástago de David. En China y en Pakistán los cristianos viven con burlas y críticas, sino amenazas, y dispuestos de sacarse de nuevo para que puedan comulgar, se sienten reprimidos. Esperan a Jesús para entregarlos de la soledad. Y nosotros, ¿cómo es que nosotros esperamos la liberación? ¿Es que solo porque algunos revuelvan los ojos cuando rezamos en la mesa antes de comer? No. Nuestra necesidad para ser liberado va a un nivel más profundo que esto. Cuando nos ponemos viejos, queremos reunirnos con queridos difuntos. Se dice que la reina Victoria de Inglaterra vivía en luto por 40 años después de la muerte de su esposo Alberto. Aún los jóvenes a menudo viven con condiciones de que quieren ser liberados. Por ejemplo, la tasa de depresión y suicidio entre los adolescentes está creciendo.
Todos nosotros que hagamos esfuerzos a vivir con corazón limpio, esperamos la libertad. Queremos ser entregados del libertinaje que nos rodea. La esperanza para la liberación no elimina la necesidad para mejorar la sociedad. Al contrario, en preparación para Cristo deberíamos redoblar nuestros esfuerzos para crear una sociedad justa, de la cual nos habla la primera lectura del profeta Jeremías. Por eso, San Pablo en la segunda lectura urge que rebocemos con el amor hacia todos. Lo hacemos en la casa con la atención cercana a nuestros niños. Lo hacemos en el trabajo por rendir el trabajo de un día por un sueldo de un día. También deberíamos intentar dirigir a nosotros asociados que andan descarriados al camino justo. Lo hacemos en la comunidad con diferentes tipos de aportes. Se puede ayudar en la dispensa de comidas o llevar a un anciano a hacer compras. De las tres virtudes teologales, la esperanza parece la menos apreciada. La fe es la base, el fundamento de la vida espiritual. San Pablo dice que el amor es la más grande. ¿Quién quiere disputarlo? Pero que no contemos por nada la esperanza. En tiempos surge un como un pájaro. Nos canta que seremos liberados de condiciones represivas. Nos indica que Dios nos proveerá. Por último, mis queridos hermanos, la lectura nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro supremo pastor. No nos relajemos o no nos confiemos pensando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy lejos de nosotros. Estemos siempre preparados para cuando Él venga hacia nosotros, para que así cuando Él venga, nosotros podamos irnos con Él. Que Dios los bendiga hoy y siempre.